Pueblo que el Señor se escogió como Hola, mi nombre es Reina Sils Montoya. Esa es la primera lectura, viene de los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 2 y 8 al 19. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumplirá sin falta sus promesas. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de orilla del mar, que no se puede contar. Todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria, si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron. Bien podrían haber regresado allá, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido: por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra fe debería ser tan firme que nos hiciera confiar en Jesús en cualquier momento. Mi nombre es María Eugenia Zamora, y esta es la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 32 al 48. Lucas 12, versículo 32 al 48.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No tengan miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, pero Dios en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. Pues donde esté la riqueza de ustedes, ahí estará también su corazón. Sean como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrir la puerta tan pronto cuando llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo, al llegar, encuentra despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos si los encuentra despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo de la humanidad vendrá cuando menos lo esperen. Pedro le preguntó: Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo los pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y cante con nosotros, por favor, esta canción de alabanza. Y el solista ahora, como ya se presentó, es María Zamora. A los 16 años, en el año 2000, ella se ingresó a ser miembro de la ICM, nuestra iglesia hermana en Managua, Nicaragua, y ha sido miembro fiel y ahora está con nosotros. Gracias por prestarnos su talento y te damos la bienvenida. Estás con familia. Gracias. Y nos trae esta padre alabanza libre. ¿Lista? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre.
cantar, para danzar, para gozar. Ritmo, por favor. De pie, por favor, bailen con nosotros. Cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Gracias, María. Amén. Qué bendición. Gracias, María. Gracias, Peter. Me recuerdo que recién llegando María, llegando a la iglesia, escuchó la música y se puso en shock. Porque la música tradicional que ella conoció tenía un poco de ritmo. Entonces ahí poco a poco, bueno, en poco tiempo se adaptó. Sí. Incluso lo que yo entiendo, ella le estaba sugiriendo a Peter más rápido. Más rápido, más rápido. Qué bonito. So, gracias por este gran regalo, María. Qué bendición. Bueno, queremos dar las gracias como siempre. Ese espíritu de agradecimiento. A las personas que siempre han estado presentes en espíritu, en persona, a través de sus oraciones, a través de su lealtad, a través de, sus regalos. Cuando todo esto empezó y la cual todavía no hemos salido completamente. Damos gracias al equipo que se presentó. Algunos tomaban turnos para trabajar la cámara, el sonido, este Peter siempre presente, Reina siempre presente. Y allí para que podamos transmitir en una casa vacía, pero donde estaba rebosando con amor y con la presencia y corazón de Dios. Y también damos gracias a las personas que están presentes hoy. Sí, gracias a Pedro y voz de alabanza.
con María Zamora, un voz muy preciosa. Gracias a César Maldonado está ayudándome con estos responses, con los responses. Gracias a Benito también participando con los solos hoy. Gracias a Juan por los check-in. También Tony Martínez está afuera hoy en la mesa de check-in. Gracias a Norm Cox. Siempre gracias por la artista Norm, que siempre está para apoyar con las cámaras. Gracias a Norm Cox. Y cumpleaños feliz también a Norm. Es su birthday. Happy birthday, Norm. Sí, gracias a Reverend Alejandro por siempre buenas sermones, para ser un buen líder a todos. Y un gran ejemplo y lleno de amor siempre para tus congregantes. Amén. I think I covered. Gracias a Gloria Torres, pues ella está visitando con check-in también. Y todos ahí, gracias por su participación. Reina, obviamente, gracias. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, les doy mi paz, y no como la de el mundo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y amor de tu Iglesia Santa. Y danos por medio de tu Espíritu el valor para proclamar el Evangelio de amor, paz y unidad. Amén. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Y así comparten el espíritu de saludarse allí. Y si están allá en la casa, por favor, o cualquier lugar que están viendo, manden un mensaje para compartir con nosotros. La vigilancia... cuando se oye como esas películas, ¿verdad? Que alguien le hace mal a alguien y luego esa persona vigilante va detrás de las personas que le hizo mal hace años ya después, ¿verdad? Se aferra al enojo y a la amargura y a 10, 20 años y la persona todavía está bien molesto o molesta y toma ese espíritu de vigilancia. De esa vigilancia no estamos hablando el día de hoy. El espíritu de vigilancia es algo completamente diferente y la cual sirve para ayudarnos a ver, por decir, un poco más allá, aun cuando no lo podemos percibir. Y cuando tenemos esa confianza de ver un poco más allá, aunque no lo podemos ver con los ojos humanos, es tener fe, ¿verdad? Y vivir en la esperanza de Dios que todo va a salir bien. Pero bien sabemos cómo son los seres humanos, ¿verdad? Piden protección, pero no se cuidan. Piden auxilio, pero se meten en situaciones difíciles. Piden a Dios que los rescaten, pero rechazan lo que Dios manda. Piden sabiduría, pero no escuchan las voces que les dicen. Piden, cámbiame, pero no quieren dejar lo que debe de cambiar la vida, ¿verdad? Oremos. Gracias, Dios, por el cambio que tú nos ofreces y que a veces nosotros y nosotras exigimos. Gracias por la presencia que tú nos has dado en tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Y con ese nombre que proclamamos con poder, con el mismo poder del Espíritu Santo, yo pido que toques nuestras mentes y disminuye lo que no es de ti. Aclara nuestras mentes para tener en cuenta que nos podemos enfocar en ti, solamente en ti. Quizás hay problemas, afanes. Quizás algo no nos deja estar en esa paz. Pero en este momento, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de aclarar la mente para que tú nos domines. Toca nuestros ojos, oídos, labios y boca para verte en cada rostro, en cada vida, en cada ser humano, en cada aspecto de tu creación, para poder escuchar y discernir tu propia voz
esos pensamientos que nos dirigen, que nos guían, que vamos a llamar la sabiduría. Para poder despegar los labios, abrir la boca y proclamar tu grandeza ante el mundo, aun cuando sentimos un poco de vergüenza. Y aunque yo tengo palabras escritas, oh Dios, sea tú que sigues escribiendo lo que se tiene que decir, borrar lo que no importa. Y todo para que las personas que quieren recibir y están dispuestas de servir, de recibir esas semillas de sabiduría pueden plantarse en sus corazones, en sus mentes. Y todo para la edificación del pueblo. Y el pueblo dice, amén. Amén. El discurso de Jesús empieza hace unos capítulos antes, pero en este discurso recién se enfoca en parte en el dinero. ¡Qué frustración! ¿Por qué tiene que hablar del dinero? ¿Por qué no habla en el amor? Bueno, sí habla, pero el dinero domina muchas de las conversaciones de Jesús. En parte porque era un problema. Cuando la gente tenía dinero, no lo compartía con quienes no lo tenían. Y cuando la gente podía obtener un poco de dinero, no lo soltaban. O se hacían esa imagen que ya tengo, ¿verdad? Y se identificaban con lo que el mundo les ofrecía. Y empieza el Evangelio con algo bellísimo. Bueno, primero nos dice, no temen, no tengan miedo, ¿verdad? Luego les recuerda que son pocos. Son pocos en un mundo tan grande. Bueno, nosotros también somos pocos. Me recuerdo en la ciudad de West Hollywood, cuando yo asumí este púlpito, una canción que siempre cantábamos al final era Unidos, Unidos. Nos tomamos de la mano, ¿verdad? Fuimos un rebaño pequeño en aquel entonces, pequeñísimo, que nos poníamos en un círculo agarrándonos de la mano. Pienso que Peter se recuerda. Pienso, ¿verdad? No sé quién más, no sé si Reina, creo que Reina estaba con los americanos en aquel entonces, pero yo te perdono. Entonces, éramos como a veces 12. Habían más en el coro que en la iglesia. Se cantaba y nos agarramos la mano. Y poco a poco empezamos a crecer. Porque la palabra se compartía. Hay una iglesia para gente como tú. Como que yo, sí, alguien gay, alguien lesbiana, alguien transgénero, bisexual. Y llegó un momento, me recuerdo, que había más de 100 personas, ya no se podían tomar de la mano. Teníamos que cambiar la manera que estamos llevando a cabo el servicio. Y fue algo impactante porque cómo les encantaba ese sentido íntimo, ¿verdad? Entonces, son pocos, no se preocupen. Y luego les da la sugerencia de vender todo. Bueno, comunidades de fe en aquel entonces, y muchas hoy en día, vendían sus bienes para poder soportar, apoyar en general a la comunidad. Hoy en día así es como hacen misiones. Si alguien va a viajar para hacer un trabajo religioso y no tiene mucho dinero, ¿qué hace? La gente comparte de sus bienes para que puedan llevar a cabo la misión de Dios hacia personas que están buscando, que necesitan. Entonces, tenemos ese sentido de quizás no tengo lo suficiente porque no somos muchos números, pero la presencia de Dios es mucho más grande que cualquier número de seres humanos que existen. Porque solo necesitamos una persona que comparte ese fuego. Solo una persona que comparte el relato de su propia vida. Solo una persona que se levante y sea un testigo de cómo es que Dios ha cambiado su vida. Y usa constantemente la palabra, tengan fe. Y fe es algo misterioso. Fe es algo que no se puede tomar en las manos, no se puede saborear. Pero bien sabemos que cuando se vive, ¿cómo se siente? Y solo una persona que tiene esa capacidad de vivir en la fe de Dios y puede anclar su vida con esa misma fe, siente
su potencia y siente cómo cambia nuestras propias vidas. Y es esa misma fe que nos ayuda a tener un espíritu de vigilancia, un espíritu de preparación. Ser vigilante se puede escuchar, como había dicho anteriormente, que estamos esperando algo que nos va a dañar. ¿Verdad? Tener la luz encendida para que alguien no vaya a entrar y causar daño, ¿verdad? Mira, en mi recámara yo tengo, bueno, la casa tiene cámaras de seguridad y en mi recámara tengo el monitor. Y a veces escucho ruidos. ¿Qué hago? Enciendo el monitor. Bueno, durante el día, durante la noche, no miro nada. Miro las personas caminando, la gente en el otro lado de la calle. Pero algo interesante, en mi calle, los vecinos que están opuestos en el otro lado de la calle pueden hablar y se escucha en mi casa. Es como si haya, es como están amplificando, es algo bien raro. Y a veces voy a la puerta creyendo que alguien está hablando fuera de la puerta para abrir y no hay nadie. Mi roomie me dijo que estoy escuchando voces, obviamente, pero no son mías, ¿verdad? Entonces, ese sentido de vigilancia, quizás alguien me quiera hacer daño. El espíritu de vigilancia no se trata si alguien te quiere hacer daño. El espíritu de vigilancia se trata de que tú te haces daño. Una gran diferencia. Escúchame de nuevo. Este espíritu de vigilancia no se trata de protegerte de alguien más. Se trata de protegerte de ti mismo. De ti mismo. ¿Y por qué? Porque a veces somos nuestros peores enemigos. A veces nosotras somos las personas que se critican más. Olvídate de las palabras de alguien más. Nosotros y nosotras nos llenamos con esas palabras dañinas. Entonces, tener un espíritu de vigilancia es ser atento de cómo te estás tratando. También es ser atento de tus alrededores. Es ser atento. Y responsable sobre las personas que tú quieres y que te rodean en ese rebaño, en esa familia espiritual, sabiendo que te van a hacer lo mismo, ¿verdad? En los peores de casos, personas que no maduran en ese espíritu de vigilancia se encuentran en las mismas situaciones, diferente día. Se encuentran en ese sentido, ¿cómo es que me metí en este problema de nuevo? ¿Cómo es que me encuentro con personas que yo sé que no me convienen? ¿Cómo es que me metí en esa situación? Ahora tengo deuda, sabiendo que no tenía dinero. ¿Cómo es que me metí en una situación que ahora me pone en riesgo? Y lo que puede suceder, un espíritu vigilante que se enfoca en el mundo y sus riesgos puede causar una paranoia. Empezamos a desconfiar a las personas que nos rodean. El espíritu vigilante espiritual no es así. Más bien, se usa, se utiliza, se madura para tu bien. Y cuando cosas no van como deben, a veces nos sentimos bien inseguros de lo que estamos haciendo, de cómo estamos viviendo, de las decisiones que estamos llevando a cabo. La paranoia causa un sentido de insuficiencia. No tengo lo suficiente. No puedo hacer decisiones correctas. Las personas que yo conozco me hacen daño. Yo me hago daño. Pero la seguridad que viene con ese espíritu vigilante pone un pausa a la paranoia y nos ayuda a tener ese sentido que yo merezco. Yo merezco el amor de Dios. En vez de ser víctima, eso es lo que la paranoia hace. Cuando algo mal pasa, ¿qué pasa? Víctima. Empiezas a cantar las lamentaciones y quieres culpar a alguien, menos tú.
Entonces, cuando vivimos en ese sentido, no vamos a crecer, no vamos a madurar, no vamos a aprender, porque siempre estamos buscando a alguien a culpar. ¿Quién me hizo tropezar de nuevo? Bueno, yo fui a la fiesta, pero yo no tenía que tomar tanto, pero me lo ofrecieron, tú tienes la culpa. Yo manejé, sabiendo que no debería, pero ¿por qué no? ¿Por qué tú no tomaste el timón? Piénsate. No soy hijo e hija de Dios. La iglesia me dijo hace unos días, que más bien a principios de julio, recibí un llamado de un joven que fue sacado de su iglesia por ser gay. Y yo le dije, venga, venga a esta iglesia, nomás escucha. Mira que vas a ver otras personas que también son gay y son cristianos y aman a Dios. Sirven a Jesús. Y Dios nos ama como sus hijos e hijas. Para la persona fue increíble. No lo pudo aceptar. Para nosotros son noticias viejas, antiguas, porque hemos vivido en esto por muchos años. Pero para las personas que recién lo están encontrando, es un obstáculo de fe. Cuando este espíritu de vigilancia empieza a madurarse y empieza a dominar en la manera que empezamos a vivir, los problemas ya no se convierten en el principal de nuestras vidas. Cuando empezamos a proclamar la fe, es cuando empezamos a vivirla. No es algo que hablamos. Hay cuánta gente habla de Dios y de fe, pero aún así sus vidas son un desastre, ¿verdad? Yo conocí un muchacho, un señor casado con hijos, que pertenecía a una iglesia en el valle. No voy a decir su nombre en inglés, pero era la iglesia en el camino, en español, pero en inglés no importa. Aunque él asistía al servicio en español. Bueno, él nos ayudó con la compra de casa y todo eso, ¿verdad? Cuando la familia de este Ramiro ya casi estaba perdiendo su casa. Evangélico era él, hombre de fe. Bueno, en un momento otro se me acercó, cuando llegó a la casa para que yo firme papeles, y él me dijo, casado con niños, Alejandro, yo un día te voy a invitar a un café y te voy a enseñar cómo es que un hombre verdadero te debe de tratar. Hombre religioso, evangélico, casado con hijos. Y yo me asombré. Bueno, obviamente yo le dije a este Ramiro porque yo me sentí algo incómodo. Ahora, quizás estaba bromeando, pero ¿qué tipo de persona religiosa va a hacer ese tipo de broma, verdad? Entonces, la inseguridad. Yo me puse vigilante. Yo dije, ¿qué pasa si he tratado algo? ¿Qué pasa si está tratando de navegar para que yo firme papeles? ¿Verdad? Era algo bien interesante. Entonces, mi confianza se empezó a debilitar en él. Pero cuando empecé a encontrar esa verdadera fe, ella no me controló esa desconfianza. Más bien, él como ser humano, bromeando o no, dijo lo que dijo, y yo podía entonces tomar control de lo que, cómo yo iba a sentirme y dirigir los pasos de mi vida. Y aunque la vida va a pasar con sus afanes, aunque la vida va a pasar con sus problemas, con sus obstáculos, los problemas, los obstáculos, los ofensas no tienen que identificarte. Mucha gente asimila los problemas. Son problemas que caminan. Son afanes que tienen pies y manos y boca. Tú solo ves a esa persona y das la vuelta porque ya bien sabes que va a cantar las lamentaciones. Te va a cesar. Ay, mucho gusto que te miro. Y de repente empieza ahí con sus problemas. Yo lo sabía. Eso es lo que pasa cuando una persona no pone en práctica la vigilancia porque se domina, se toma por sorpresa y deja que estos problemas definen su vida.
Nuestro espíritu de vigilancia no nos prepara para lo que puede pasar. No nos prepara por lo que puede pasar. Más bien, nos prepara para enfrentar lo que va a pasar. Porque de pasar, va a pasar. Y si no tenemos ese espíritu de preparación, siempre nos va a agarrar de sorpresa. Y por eso, proclamando la fe, aquí se debe de vivir aquí, para que cuando somos vigilantes espiritualmente, nos estamos cuidando, nos estamos cubriendo con el Espíritu Santo, para que el daño no nos llegue a través de nuestras propias manos, que a veces, muchos casos, es por el maligno espiritual. Por eso, el mismo espíritu vigilante nos ayuda a vivir en la esperanza de Dios. Lo que no se ve, pero lo esperamos, porque sabemos que Dios es fiel a sus promesas. El deseo de Dios, su placer, es darnos su reino. ¿Qué es el reino? El reino de Dios es vivir en esa paz. El reino de Dios es vivir en el gozo. El reino de Dios es vivir en la satisfacción que como hijos e hijas de Dios merezquemos lo mejor. Quizás eso viene en lo material, quizás. Pero cuando viene de lo espiritual, prepárate. Porque nada te va a poder a contener lo que Dios te quiere dar. El mismo espíritu vigilante nos abre, nos ayuda a ser accesibles a su sabiduría. Y cuando dependemos de nuestra propia sabiduría, la cual tiene sus límites, cuando confiamos en la sabiduría de Dios, caminos se abren, obstáculos se mueven, montañas se mueven. Y si no se mueven, Dios nos da la capacidad para saber cómo trabajarlo. Por eso, cuando estamos enfrentando enfermedad, cuando estamos enfrentando pérdida, cuando estamos enfrentando adicción, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, es la sabiduría de Dios que nos da la respuesta necesaria para hacer y tomar los pasos necesarios. Yo allí en Facebook, quizás gente pregunta, ¿qué está haciendo Reverendo allí en la computadora, verdad? Bueno, estoy mandando mensajes allí en Facebook. Samantha, lamentablemente, puso un mensaje que su primo hermano falleció el lunes. Y por toda esta temporada, por semanas, hemos estado orando por él. Ahora, ella nos había dicho, yo lo había dicho desde el púlpito, que llegó el momento en donde el tratamiento ya no le estaba ayudando. Y Samantha estaba sorprendida, porque Manuel, su primo hermano, estaba bien con eso. Estaba en paz. La familia de él, histérico. La familia de él, habla yo, no te vas a, no, no, Dios te va a sanar, Dios, el doctor de los doctores. El doctor de los doctores. Dios tenía otro plan. Y cuando no estamos preparados, cuando no tenemos ese espíritu de vigilancia y estamos vigilando día y noche pidiendo sanación, y muere. La sanación quizás vino en forma de llevarlo de esta tierra hacia la otra, porque la enfermedad es parte de la vida humana. Y el espíritu de aceptación es algo que nos reviste, es algo necesario. Y cuando no estamos preparados, esos golpes nos tumban. Entonces yo lo leí, cómo mi corazón me... Y eso era antes de que cantaron la canción de alabanza. Pero esta Samantha puso allí también, sí, ore por el primo hermano que falleció, en paz que descanse. Ore por la familia. Y luego ella dice, grande es Dios. Grande es Dios. Porque la familia tuvo la oportunidad de decir
a Dios. ¿Cuánta gente no lo tiene? De un momento a otro, ¿verdad? Entonces, este espíritu de esperanza y sabiduría, cuando empieza a fluir, sí, vamos a encontrar nuevas confianzas. Nuevas confianzas en poder hacer las decisiones apropiadas. Las nuevas confianzas de rodearnos con personas que sabemos que no nos van a cuchillar por atrás, ¿verdad? Buenas personas, amigos y amigas, que no nos van a negar, que no nos van a traicionar. Buenos amigos y amigas que nos van a apoyar, que van a ser responsables para hablarnos con franqueza y amor cuando hacemos algo mal. ¿Ya? Una amiga, esta mañana más bien, yo la llamé y estaba llorando. Y ella empieza a decirme, me tropecé con un cordón y me caí, estaba preparando el desayuno y cuchillo. Yo pensé que iba a ensartar el cuchillo, me voy a morir. Pero Dios es tan grande que me salvó. Y luego empieza a enumerar las cosas en su vida por el accidente de bicicleta. Cuando el carro la pegó, cuando ella cayó, ve aquí, cuando ella cayó allá, y estaba allí cantando, Dios me ama, Dios me ama. Y yo le dije, excuse me, te voy a bajar de las nubes, mi amor. Y ella dijo, ¿ah? Ella sabía que yo, como el pastor de la iglesia, iba a cantar con ella, iba a bailar con ella. Las alabanzas, de seguro la iba a mencionar. Un milagro ha sucedido. Yo le dije, tienes que tener mucho más cuidado. ¿Por qué tienes cordones ahí en tu camino? ¿Por qué no estás poniendo atención? Y yo le dije, debes de ver el servicio de hoy, porque voy a hablar de gente como tú, que no tiene el espíritu de vigilante completamente ha desarrollado. Cómo estaba decepcionada a principio. Y luego ya después me llamó y ella me dijo, gracias. En verdad, sí, gracias. Yo no tomé el cuidado. Yo miré el cordón. Estaba allí ya varios días. Lo miré. Pero recién despertada, estaba un poco con la cabeza en la nube. Y me tropecé. Yo dije, bueno, así pasa cuando no aprendemos y no somos alertos o alertas. Cuando el espíritu de vigilancia no pone todo en su orden. Porque cuando no está en su orden, siempre vamos a fracasar. Siempre vamos a encontrarnos en situaciones que nos dañan. Por eso la propia esperanza de Dios nos fortalece. La fe. Porque aunque no podemos ver lo que viene, la esperanza nos da ese espíritu vigilante y la prudencia para tomar los pasos con sabiduría y pase lo que pase, aunque no nos conviene, sabiendo que hicimos los pasos necesarios, dirigidos por el Espíritu. Porque créeme, una persona puede decir, es que Dios me dijo, Dios me guió, yo sentí la propia mano de Dios empujarme. De seguro te empujó en la calle cuando venían los carros, ¿verdad? Mire, cuando estamos atentos a la presencia de Dios, pare, mira, escucha, no camines con tu celular. Hace unas cuantas semanas un amigo mío me llamó llorando que una persona casi lo robó. ¿Qué pasó? Le dije, pues que yo estaba en el banco, estaba cerrado y yo mandé dinero allí por el ATM y estaba ahí en el teléfono texteando a la persona y no estaba poniendo atención y alguien se me pone en el camino y me trata de arrebatar el teléfono y mi cartera. ¿Tú crees que yo tuve pena por esa persona? ¿Tú crees? Yo le dije, te voy a decir algo. ¿Por qué estás tú ahí caminando en un lote completamente vacío en donde una persona se te está viniendo, no estás poniendo atención? ¿En dónde está tu espíritu de vigilancia? Bueno, ya saben cómo voy a hablar con ustedes cuando se me... ¿Verdad?
compasivo sí soy, amoroso, cariñoso sí soy, pero hablo con la verdad. Y tener un espíritu es ser verdaderamente honesto y honestas con tu persona. Y si te pones en situaciones que sabes que no te convienen, no estás escuchando la voz de Dios que dice, no entres allí, no vayas allí. Ay, pero ¿cuántas veces lo hemos hecho sabiendo que no debemos? Porque nos encanta lo que es temporal. Nos encanta vivir en el momento, lo cual no es de Dios. Este espíritu vigilante transforma no solo la vida, transforma una sociedad entera y transforma la religión. En la parábola, Jesús menciona el amo, el mayordomo, los criados. Parte de nuestra jornada es saber quién eres. ¿Quién eres? ¿Cómo te identificas? Ok, ¿qué es tu narración, tu historia? ¿Dónde viniste? ¿Para dónde vas? ¿En dónde estás? Parte de este espíritu vigilante es saber tus límites. Si el patrón de conducta te ha llevado a caer una y otra vez, gloria a Dios por las levantadas. ¿Pero qué te provoca la caída? ¿Qué te provoca el daño que te causa? ¿Qué te provoca esos momentos donde no pones atención? Conociéndote es no solamente saber quién eres en el momento, pero también quién eres el día de mañana. Porque lo que tú aprendes hoy te va a formar para el día de mañana, para el mes que viene, para el año que viene. Y eso te ayuda a transformar tu vida. En esta parábola también dijo Jesús algo que fue contra la cultura en aquel día. Que cuando el criado está preparado o preparada y recibe al amo, el amo lo va a celebrar. Y invita al criado a sentarse en la mesa para compartir en el banquete. No. Eso no es, mire, los siervos, los sirvientes de aquel entonces, incluso hasta los 1960, los negros no se sentaban en la misma mesa que los blancos, ni lo mande Dios. Contra la cultura, volteando todo patas para arriba. Ese es el espíritu de vigilancia, porque cuando estamos poniendo atención, nos damos cuenta cómo son tratados los inmigrantes que vienen a buscar un lugar mejor. ¿Cómo son tratados los niños que solamente tienen una mamá, un papá? O, peor, ¿cómo son tratados los niños que tienen dos mamás o dos papás? Un pastor en Oklahoma fue sacado de su iglesia. Él es heterosexual, casado con hijos, pero afirmaba a la gente LGBTQ. La iglesia, la denominación bautista. Si ustedes conocen la iglesia bautista, bien conservadores, bien. Incluso hace años tuvieron una separación. Tienen los americanos bautistas y bautistas del sur. Lo sacaron porque estaban permitiendo que lesbianas y gays, bisexuales y transgéneros leen la lectura. Sirven en la cocina, dando comida a los hambrientos. Participar en la enseñanza de los niños. Y luego empezó a hablar del cuidado de la salud de las mujeres embarazadas. Lo sacaron. Cuando no estamos preparados y nuestra vigilancia no está completamente desarrollada, vamos a confiar en el mundo. Y cuando el mundo nos traiciona, nos sentimos, ¿qué hice yo mal? Confiamos más en el ser humano en vez de Dios. Tomemos en cuenta la palabra del ser humano y no la palabra de Dios. Porque la responsabilidad es ser atento. No solamente por nuestras vidas, pero cuando nuestras vidas empiezan a desarrollarse de tal manera que puede ser un faro de luz
Cuando puedes testificar de quién eres, por qué eres y cómo es que Dios te ha ayudado. Y aunque te hacen burla por pertenecer a la iglesia, no te mantienes en silencio. Sé responsable por tu propia historia, para que alguien más puede tomar hasta atención y decir cómo me puede cambiar Dios. Y cuando nos conectamos a esa sabiduría que sobrepasa toda sabiduría humana, vamos a ver cómo es que empieza a cambiar nuestras vidas, cómo empezamos a transformarnos a través de lo que Dios nos está enseñando. Por eso Hebreos nos da gran ejemplos, personas que tuvieron fe a pesar de no saber para dónde iban. Quizás no sabemos lo que nos va a esperar mañana. ¿Quién puede saber? Pero algo te digo, si tú tienes confianza y sabes que todo va a salir bien, el espíritu de vigilancia va a tener todo preparado hoy. Porque uno nunca sabe si mañana todo cambia. El espíritu de vigilancia te ayuda a ser atento de lo que tienes que hacer. Y con el Espíritu de Dios te ayuda en ese proceso, prepárate, porque la transformación, la abundancia, va a ser tu regalo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Bueno, ya me conocen, creo que nos conocemos a todos. Soy Pedro, Peter Kirkpatrick. Vengo a pedir la ofrenda. Acerca del dar y regalar de nuestras ganancias, a veces me hace sentir, me hace entrar una actitud de falta o de ansiedad, que sintiéndome que no es suficiente. Pues estamos en una vida física donde tenemos que pagar los biles, tenemos gastos, ¿verdad? Y estoy tratando, bueno, en mi vida, ya que tengo los 41 años, tratando de cultivar una práctica espiritual, le llamo, que cuando, sí me, cuando entro a esos pensamientos negativos o de falta, trato de meditar o orar tantito y me recuerdo a mí mismo que Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios es más grande. Dios ama a cada quien de nosotros, Dios y que el Espíritu Santo siempre está a nuestro alcance y a veces, bueno, la mayoría de veces puedo relajarme y recuerdo que, ay sí, pues sí, la abundancia está para nosotros. Dios quiere abundancia para nosotros, para mí, para cada, y es posible que cada quien tengamos salud, abundancia y amor y amistad y una vida buena. Así que luego me empiezo a relajarme y con esa actitud siento que pues sí, el dar un diezmo no es nada o lo que se pueda. Así que les animo a que también traten de entrar a ese espíritu de abundancia, sentir la abundancia, la felicidad, que sí, la realidad sí está a nuestro alcance. Y dar con, no porque la iglesia necesita, ni porque es una obligación moral de la Biblia, sino que porque sienten la abundancia, sienten que, pues tengo muchísimo, puedo dar
un tantito y no me afecta y porque Dios está a mi lado. Así que, pues sí, creo que es... a veces ese espíritu me ayuda a dar. Les recuerdo que aquí en el santuario pueden dar, vamos a pasar la recoger las ofrendas con la canasta, pero también a la persona o cualquier persona puede mandar un texto a este número, se lo voy a leer, un mensaje de texto al número 77977. Y pongan la palabra, escriban Founders MCC, FOUNDRSMCCC. Y ahí les llegarán instrucciones de cómo ofrendar. Creo que también por la aplicación, si tienen la aplicación, yo ya la bajé en mi celular, pero no he tratado de dar ofrendas todavía. Bueno, gracias, muchas gracias por sus ofrendas y vamos a orar sobre la ofrenda. Si quieren, vamos a extender la mano derecha. Dios nuestro, bendiga estas ofrendas que hemos recibido para entregarlos a ti. Bendiga a cada persona que da, sea en tiempo, recursos y monetaria. Multiplica las ofrendas para el bien de nuestra iglesia y comunidad para profundizar nuestra relación filial contigo. Y ahora que nos preparamos a celebrar el pan y fruto de la vid, conviértelos en dones eficaces que fortalecen nuestros esfuerzos en servicio a ti y a nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste. Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Siempre empezamos la oración de los fieles recordando la vela de cobre. La vela que representa la luz de Dios en momentos de gran oscuridad. La vela que nos ayuda a entender
que los caminos no siempre van a ser fáciles, pero la esperanza de Dios brilla ante nosotros y nosotras, un camino de gran confianza, la cual requiere fe. Entonces, vamos a orar con mayor confianza a nuestro Dios, quien es fiel y bondadoso, sabiendo que siempre nos escucha. Oramos para que la iglesia lleve la luz de la fe a donde haya oscuridad e indiferencia, esperanza a donde haya fatalismo y desesperación, y amor a donde haya odio, conflictos y luchas. Pedimos por los líderes, profetas, testigos de la fe y todas las personas que tienen como tarea de mantener viva la esperanza para mejorar este mundo, dejándose guiar siempre por el Espíritu Santo, y así recibirán todas las fuerzas que necesitan. Oramos por las personas desalentadas a causa de las pruebas, de los problemas y temores, para que sigan creyendo y esperando en un Dios que conduce sus pasos hacia un buen fin. Pedimos por todos nosotros y nosotras para que crezcamos en la certeza de que nuestro compromiso nos ayuda a tener esa fidelidad hacia la justicia, el amor y el sacrificio de servicio, la cual llena de esperanza las vidas de las personas y personas que nos buscan. Y por nuestras propias peticiones, seguimos pidiendo por Steve Chiapas, Joe Wilsey, que están ahí enfrentando tratamiento de cáncer, por Gaby Serrano y su lucha contra el parálisis, por Carmen Rivera, la madrina de Martín Covarrubias, y pedimos por las parejas, esposos y esposas de esas personas que no pierden. Y pedimos por y damos gracias por todo lo que tengo y tendré. Bendito seas por siempre, Señor. Madre Santísima, ábrenos, abrázanos, ábrenos con tu manto. Guía a tus hijos e hijas por el mejor camino y protégelos de todo mal. Y bendiciones y abrazo a Reverendo Alejandro, lo acepto, gracias. Orando por el aniversario de Grupo Love y sus mujeres y parejas y su líder y facilitadora Gloria. Que personas recuerden que hay un lugar en que pueden encontrar comunidad. Y ese lugar es ICM Fundadora. Y que es una comunidad que puedes encontrar una familia escogida que te ama y te acepta. Créeme, todos hemos estado allí buscando el reflejo de amor que se presenta. Por la recuperación total de la hermana de Gonzalo Patti después de la operación que encuentra del cáncer. Padre eterno, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que proteges y bendigas a toda la familia de esa persona, todas sus amistades y todo el universo. Sanidad a todos los enfermos. Dios mío, protege y dale salud y armonía a toda mi familia de esta persona, en especial a mi mamá María y mi hermano Mario. Y pedimos fortaleza a la familia de Samantha Becerra, y que en paz descanse el primo hermano de Samantha, Manuel Guerrero. Fortalezca la familia a través de tu misericordia y bondad, Dios nuestro. Señor, sabemos que nos quieres y que tú nos puedes cuidar. Y ahora llegamos al momento de presentar el pan y frutos de la vida, signos de que creemos y esperamos en un mundo que no sabe con seguridad a dónde se encamina. Y aún así, confiamos en ti, Dios nuestro. Tú
Dios de los vivos, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, oh Dios, por este pan, fruto de la tierra y trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la vid, trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, acepta, oh Dios, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Dios nuestro. Oremos, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro. Dios, recibe de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos nuestros corazones. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias a nuestro Dios. Es justo y necesario dar gracias siempre. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Dios Santo, poderoso y eterno. Porque reconoces cómo la obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio de nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación eterno, por Cristo, Señor nuestro, y por Él, los ángeles que canten con júbilo eterno, y nosotros y nosotras unimos con sus voces, cantando humildemente tus alabanzas, proclamando tu gloria. Jehová, nuestro Dios, nuestro Rey, cuán grande es tu nombre en la tierra. Oh Jehová, nuestro Dios, nuestro Rey, glorioso es tu nombre en la tierra. En verdad, oh Dios, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Dios misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa, extendida por todo el mundo en sus varias formas, para que le concedes la paz, la proteges, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con todos sus servidores, sus obispos, sacerdotes, pastores, ministros, laicos voluntarios y todas las demás personas
que fieles a la verdad promueven la fe, proclamando y viviendo tu palabra viva. Acuérdate, Señor, también de tus hijos e hijas aquí reunidos por las redes sociales, cuya fe y entrega bien conoces por ellos y ellas y todos los suyos. Por el perdón de sus pecados, de la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos y ellas mismas te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Bendice y santifica esta ofrenda, Dios, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros y nosotras el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, la víspera en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminando la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, te bendijo. Se lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Y cuando se reúnen, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersas por el mundo. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos e hijas, especialmente a Manuel Guerrero, que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A ellos y a ellas, oh Dios, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues criando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, y los bendices y los repartes entre nosotros y nosotros. Hermanos y hermanas, con Jesús nuestro Señor nos encomendamos a nuestro Dios, confiando en sus bendiciones, orando el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y de todo temor de entregarnos a ti, aun cuando no estemos seguros de a dónde nos vayas a conducir. Líbranos. Llámanos para salir de nuestras certezas y seguridades humanas
y condúcenos a la tierra de tu promesa por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Benditos los invitados a la cena del Salvador. Cristo, yo soy digno de recibirte y una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito que participen y reciban el pan. Pan recordándonos de la entrega de Jesús para nuestra salvación. Fruto de la vid derramada para nuestra redención. Gracias nuevamente a Benigno de Mata, que nos presta su talento y nos trae esta nueva alabanza. Ritmo, por favor. Que te amo, si cuando entra el sol por mi ventana me saludas con tu amor otra mañana, como con un beso sublime cotidiano, cómo no decirte que te amo, si al calor del hogar allá en la mesa servido siempre está lo que adereza, el alimento que viene de tus manos. ¿Cómo no decirte que te amo? Y tu voz me conduce hasta tus atrios. ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas. ¿Cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia es infinita, me perdonas, me guías y me mimas. Más volteando mi vida como arcilla, con tus manos divinas de artesano, ¿cómo no decirte que te amo? Nosotros, como no.
quédate mi amor. Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios, ¿cómo decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que hago, oh Padre vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Ponga mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero le entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Oh, pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos son vacías, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor.
manos, Señor. Dios nuestro, tú has guardado tu promesa, has partido para nosotros y nosotras el pan de tu Hijo, has servido el fruto de la vid de alegría. Jesús mismo nos ha servido a su mesa. Ayúdanos a guardar vivo tu sueño de felicidad y justicia para todas las personas. Ayúdanos a vivir con fe y apóyanos mientras nos conduces a tu tierra prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 María, ¿qué haces por esos lados del pueblo? Vamos a tener anuncios. ¿Los anuncios? ¡Aleluya! ¡Ay! Bueno, a ver. El Santo Rosario, ¿verdad? Sí. Toca los jueves a las 7:30 de la noche, ¿verdad? Sí. En el Facebook Live. Sí. Todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche en inglés y en español. Así sí, es, reverendo Alejandro. 7:45 más o menos. Aquí hay flexible el horario, aquí está sí, bien. Siempre bilingüe en Facebook Live. Ok. Ahora, estamos participando en un proyecto que estamos llamando Agua Viva. Nos dimos cuenta, reverendo Keith, que en este momento está en norte de Carolina Norte para oficiar la misa de su amigo que falleció. En downtown, en la misión, les está faltando agua. Entonces, la misión siempre da de comer a mucha gente homeless allí por la calle y en la misión, pero le está faltando mucha agua. Entonces, queremos recaudar agua, por eso tenemos el agua ahí. So, si pueden, traigan agua los domingos, o yo estoy aquí jueves por la noche, por la tarde ya después del rosario, o se comunican conmigo para hacerlo antes del rosario, ¿verdad? Gracias. ¿Esto es para el mes de agosto? Para el mes de agosto, exactamente. De las aguas, okay. Gracias, sí. Nuestra despensa, dar de comer a nuestras familias. Los sábados se recolecta la comida. Los viernes se colecta. Los viernes se recolecta la comida y los sábados se entrega de siete y media de la mañana a 9:30 de la mañana, ¿no? Se entregan frutas frescas y vegetales, granos y comidas en lata y mucho más. Exactamente. So, si quieren también servir como voluntarios, este ministerio necesita bastante gente. Y si necesitan comida, ahí está la dispensa, ¿verdad? Ahora, a final de este mes, vamos a participar. Vamos a tener un puesto en DTLA Proud. So, necesitamos voluntarios. Va a ser sábado y domingo. No se va a cancelar el servicio, ¿verdad? No. Entonces, necesitamos gente que esté allí para que no nos lleven la mesa. Ok, ¿verdad? Después del servicio nos vamos para allá, entonces me apunto. Sí, y anunciar la iglesia, compartir el mensaje, como alguien escribió, ¿verdad? Que hay una iglesia para ti. Ok. Gracias. Y las aplicaciones en el App Store y en Google Play de la Fundación de la Comunidad Metropolitana, la aplicación, la podemos bajar en el celular, ¿no? Sí, así es. Yo ya lo tengo. Es algo bien chévere, es algo bien bonito. De hacer eso, no lo tienen, bájalo por favor, ¿verdad? Y así. Gracias. Okay. Y estamos necesitando voluntarios. Oh, my God, sí. Norm por el momento va a ser la única persona que está manejando las cámaras. Norm no sabe nada de español. Yo adapté el flujo de trabajo que usamos, que es las lecturas, con notas en inglés. Ahora, si ustedes han visto el flujo de trabajo, quizás se... ¿qué es eso? ¿Verdad? Se mira como algo explotó, ¿verdad? Pero él lo necesitaba para conducir las cámaras adecuadamente y para el sonido y cosas así. So comuníquense conmigo, con Peter, con Reina, ¿verdad? Y así los ponemos a trabajar. Ok, ¿verdad? Está bien. Sí, y creo que... Amén. Gracias, de María. Okay, muchas gracias. Mi comadre, de pie, por favor. Hermanos y hermanas, hemos vigilado y orado con el Señor. Seamos hombres y mujeres que esperan su retorno glorioso, listos para abrir la puerta tan pronto como Él venga y llame. Ya que ¿quién llama? Sea amigo conocido o extraño conocido.
representa al Señor mismo en persona. Así que el amor y el Espíritu de Dios esté con ustedes. Con su Espíritu. Y que la bendición de Dios amoroso y todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Última canción. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace brillar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El credo de los cielos. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, y humillaré delante de Jehová, y humillaré delante de Jehová, me humillaré delante de Jehová. Una, dos, tres. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, y lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, y lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, y lo siento en todo mi ser. Gracias por acompañarnos a nuestra misa transmitida en vivo a través de su iglesia. Acompáñenos el próximo domingo a las 10 de la mañana en inglés y a la 1 y media en español. Y nos vemos por el camino de esperanza y fe. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!